Lograr una Lima segura significa involucrar a todos los alcaldes distritales en ese esfuerzo, tarea que hoy día no se realiza. Esa sola tarea de liderazgo y coordinación implicará trabajar, por ejemplo, en acciones coordinadas de la Policía Nacional y el Serenazgo, en el famoso Serenazgo de Sin Fronteras, buena idea, pero lamentablemente no funcionando, en la incorporación de los comités vecinales de seguridad ciudadana, en la incorporación de la actividad privada, que entre vigilantes y actividades de vigilancia en general que el sector privado tiene en Lima, tiene 100.000 personas que están dedicadas a esta tarea. Solamente involucrando a los comités vecinales de seguridad, a todos los que desarrollan tareas privadas de seguridad y, por supuesto, al Serenazgo de la Policía, tenemos un verdadero ejército en Lima que, bien liderado, tiene que lograr objetivos y metas concretas en materia de seguridad y de tranquilidad para todos. En la oportunidad que presentemos nuestra estrategia y plan de gobierno, diremos las medidas concretas que vamos a poner en marcha apenas estemos en funciones. El segundo eje transversal que preocupa a la ciudadanía en Lima es el transporte y el ordenamiento del mismo. Planteamos un sistema integral de seguridad con un transporte rápido y masivo, lo cual significa trabajar coordinadamente en 5 ejes. En primer lugar, el eje fundamental del tren eléctrico o metro de Lima y Callao, que siendo en un 90% un recorrido que se desarrolla en la ciudad de Lima, debe tener en el municipio de Lima su contraparte fundamental. Existen en estos momentos 6 ejes ya definidos. Una línea está ya en funcionamiento y en los próximos días entrará completamente en funcionamiento hasta San Juan de Lurigancho desde Villa El Salvador, y está ya concesionada la línea 2 que va entre Ate y Callao. Han empezado los estudios de la línea 3. Desde el municipio de Lima y con la autoridad y la experiencia que tenemos por nuestro paso por Transportes y Comunicaciones y por haber liderado este proyecto, exigiremos y ayudaremos al Gobierno Nacional a que se adelanten las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima y Callao, de manera que tengamos la base sustantiva, articulada y trabajada con anticipación, de manera tal que podamos llegar con esos trabajos que son importantes a los Juegos Panamericanos del 2019 que se desarrollarán en esta ciudad y en donde no hay lugar a la improvisación y a la demora. No nos puede pasar en los Juegos Panamericanos del 2019 lo que lamentablemente pasó en los Juegos Bolivarianos de Trujillo, donde el mismo día de la inauguración se estaban todavía terminando algunas obras y nunca se terminó la Villa Olímpica, y los atletas tuvieron que dormir en algunos hoteles. Lima no puede darse ese hándicap, y tenemos que trabajar desde ahora. Yo sé que ya empezaron los trabajos, pero desde el municipio de Lima tenemos que trabajar para que el sistema de transporte logre articular los nodos de transporte que permitan que esto esté a tiempo y adecuadamente. Haremos que los taxistas realicen su trabajo, que es un trabajo de servicio público, ordenadamente. Haremos que los taxistas se conviertan en aliados de la seguridad ciudadana y en aliados también de hacer de nuestra ciudad una ciudad líder en materia de recepción de visitantes y turistas. Utilizaremos para este objetivo una experiencia que tuvimos cuando nos tocó estar en el Banco de la Nación. Todos los días, unos pseudo taxistas, que no eran taxistas obviamente, eran delincuentes, esperaban a los jubilados a la salida del Banco de la Nación para hacerles el famoso cambiazo de los billetes. Coordinamos con la Policía Nacional, empadronamos a los taxistas y logramos que en grupos de 3 o 4 los jubilados pudieran salir del banco y llegar a sus casas, incluyendo la ventaja adicional de tener una menor tarifa por el taxi en el que iban, pero además la seguridad de llegar a su casa bien. Eso se puede hacer y lo vamos a hacer con el equipo que aquí tenemos, algunos de los cuales participaron en ese proyecto que les comento. El tercer eje de nuestra propuesta es el eje del deporte, la recreación, la cultura y la educación.
Si queremos tener seguridad en Lima, y esa es la primera preocupación de los ciudadanos, la tarea no es solamente represiva, la tarea fundamentalmente es preventiva. Y en la tarea preventiva, el municipio y los municipios distritales, el municipio provincial y los municipios distritales, tenemos que hacer nuestra acción todos los días. Y esa sí es una tarea municipal 100%. Tenemos una propuesta de salud también, que la daremos a conocer ya en detalle en una próxima reunión. Y por supuesto, dentro de nuestro programa está también lo fundamental, que es el ordenamiento territorial, el medio ambiente, que constituyen aspectos sustantivos para una ciudad del siglo XXI, que además tiene que ser una ciudad inteligente, donde se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación para lograr la seguridad, el transporte adecuado, la velocidad, para que no perdamos tiempo como lo hacemos hoy día y ganemos estrés, que es lo que no debemos ganar. Lo que debemos ganar es tranquilidad y debemos ganar emociones positivas. Dicho esto, que es apenas unas pinceladas de lo que es nuestro plan de gobierno, cuyas propuestas concretas, repito, conocerán en una reunión en particular.